Síguelo en redes sociales, arroba al aire John. Hola, hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos, estamos desde Tecnotelevisión Radio Colombia, desde Corferias en Bogotá, Colombia, y vamos a hablar de diferentes tecnologías rápidamente. Claro. De sonido, de audio, de broadcast, para que lo tengan en cuenta. ¡Bienvenidos! Muy contento de estar esta vez contigo. Después de tanta tragedia, estamos aquí, estamos con 305 Broadcast, trayendo la última tecnología a todas las... los podcasts de los radiodifusores de Colombia. Claro que sí, campeón. Como conoces, tenemos la línea de FM, la parte de RF, donde vendemos los transmisores NETS, que son ese transmisor azul que se ve por allá al fondo. ¿Sí? Son transmisores digitales de FM, donde realmente ellos lo que han hecho es reinventar lo que es un transmisor FM para incorporarle entrada de audio IP, salida de audio IP multiplexada, un equipo más modular, con mejor telemetría para tener mejor acceso. También trajimos los enlaces IP multiplexados que tenemos de SigmaCon. Estos enlaces pueden mandar unicast, multicast y además pueden hacer single frequency network para poder ampliar la cobertura sin que se choquen las frecuencias. Trajimos también sobre consolas IP, como siempre, Wixton es nuestra bandera en tecnología. También para mercados que necesitan una consola IP de un presupuesto más económico, tenemos la marca Rackis, que tiene una excelente solución a muy buen precio. Claro, claro. Y también tecnológicamente muy avanzada, tenemos la marca Logitech, que es la que trajimos acá a Tecnotelevisión. Por último, te quería hablar, John, de un producto que me encanta, porque yo creo que para todo ese público tuyo joven, que son podcasters, que quieren generar contenido y quizás los recursos son un poco limitados para los equipos. No digan cómo vivo, por favor. Sin embargo, necesitan resolver con tecnología. Tenemos una especie de codec en la nube, donde tú puedes tener un show, hostear un show. O sea, virtual. Lo único requerimiento es un computador, ¿o cómo sería? ¿Cómo sería? Sí. El asunto. Sí, tú con esto puedes tener un host, la persona que hace el show, y hasta 5 invitados en cualquier parte de Colombia, en cualquier parte del mundo, donde estás trayendo el audio de esos 5 invitados a tu show, que después le vas a hacer un streaming por tu cuenta, pero vas a poder tener el control de esos audios como si estuvieras en un estudio, a la mejor calidad, a la mejor compresión, y vas a poder mezclar esos audios porque tienes un virtual mixer en la nube. Prácticamente tienes tus estudios en la nube. ¿Sí? Por $475 al año. Es increíble. Una buena oferta, por supuesto, para todos los que hacen en su radio podcast, en su radio comunitaria, en su radio virtual. Una gran solución, más fuerte y más robusta que las típicas conferencias, los típicos meetings como Zoom. ¿Cuál sería la diferencia? La diferencia es la calidad del audio. Y esto se integra en la parte de video con un Zoom, pero el audio es el que uno tiene que cuidar porque estás haciendo un show con buena calidad, necesitas cuidar el audio. Y en estos otros programas, si usas ese audio de ellos, está muy comprimido y no va a sonar bien en tu streaming. Consolas para el mercado entrante, coméntenos. Bueno, para ese tipo de mercado, la que más vendemos es esta que ven ahí al final en pantalla, la Aquo 912. Es una consola que está en el orden de los $4,000+. Son de 12 canales, tiene consola virtual para manejo remoto, 6 micrófonos, entrada USB, tiene ecualización, tiene preamplificadores de micrófono, tiene todos los atributos que tiene una buena consola a un precio realmente de mercado. Ellos tienen dos versiones más, una de 8 canales por $3,000+ y otra de 8 canales en otra versión también por $2,000+. Y para los podcasters, pues tenemos siempre los equipos de Rode o Tascam, que tienen muy buenas consolas para podcasters y siempre las tenemos, que están siempre en el orden de los $400 o $500. Redes sociales y la dirección acá en Bogotá y en Miami para todos los que nos están viendo en la Unión Americana. ¿Cuál es la pregunta? La ubicación, la dirección. Bueno, yo estoy seguro que tú vas a poner ahí en la pantallita nuestros teléfonos aquí en Colombia. ¿Sí? Para que te atienda Andrés Molina. Y nuestros teléfonos de Miami o mi WhatsApp, también está a la orden siempre. Nuestro website 305broadcast.com, al igual que todas nuestras redes sociales 305 Broadcast. Ya lo saben, ahí tenemos a Alfonso López, CEO de 305 Broadcast. Gracias. Listo, John. Entonces aquí podemos ver en nuestro stand
tenemos una solución de radiovisual que la compone de un core, una consola AXIA como tal. Tenemos la solución ABRA, que nos permite obviamente tener la radio visual y también radio escucha. Entonces, todo a través de un mini PC podemos tener el automatizador radial, la consola donde manipulamos en un computador que tiene una pantalla touchscreen, y adicional a esto, pues tenemos todo lo que es el radio visual para configurar todas las escenas. Digamos, por un solo computador mini PC podemos tener esas pantallas distribuidas y tener todo lo que necesitas en tu computadora. Lo que te digo, ya puedes establecer de acuerdo a tus necesidades si lo manejas con una sola pantalla, dos pantallas o tres. Tenemos pues todo el tema de automatización, donde evidentemente podemos manejar todo lo que es programas en vivo, publicidad, todo lo que tienes que manejar en una estación radial. Wow. Puedes manejar lo que son los pisadores, puedes manejar el tema de conexión a redes sociales, las publicidades, y adicional nos permite tener toda la metadata para que se pueda reproducir en lo que esté en vivo en ese momento. Digamos, aquí estamos viendo que dice Free Yourself y aquí podemos ver el video que se está reproduciendo. Tenemos todos los faders, como ves acá, donde podemos manipular toda la consola como tal a través de esta pantalla touchscreen. Ya pues tú puedes establecer cuántas fuentes necesitas de acuerdo a la necesidad de tu estudio. Entonces ya vas colocando las cámaras que requieres como tal para poder tener una producción visual totalmente profesional en tu estudio. Oiga, está fabuloso. Oye, no alabes a la máquina. ¿Qué tipo de cámara? ¿Logitech, la 930? ¿Cómo es la cámara? No, cámaras sencillas. Digamos, en este caso tenemos acá una Logitech C930, que son cámaras tipo web, pero adicional también podrías tener unas PTZ con SDI, y ya necesitarías tener un equipo, obviamente, con una captadora de video. O sea, depende de la necesidad y la solución que requieras. De acuerdo a la necesidad que tú tengas, poder tener la escena de acuerdo a lo que tú quieras y lo que quieras establecer o mostrar. ¿Y eso se puede emitir a través de redes sociales, o cómo sería la emisión de stream? Sí, claro, tú puedes a través de YouTube, de Facebook, de Twitch, podrías enviar como tal la transmisión, o a través del streaming de tu página. Otra vez esos payasos del Congreso, pero qué soquetes. ¿Cómo puede estar al día? Listo, claro que sí, un gusto para ustedes. Un saludo a los suscriptores de Al Aire John, mucho gusto. Tenemos un sistema de videoconferencia compuesto por micrófonos inalámbricos marca Saramoni, cámaras marca Bio. Estas cámaras están compuestas de una interfaz USB 2.0, un zoom de 10x y es plug and play. Conectas al computador, puedes mandar la señal a un OBS. Esta es nuestra imagen. El monitor, eso es lo que plasma del OBS, ¿cierto? Eso es correcto, eso es lo que estamos viendo ahí. Y a través del OBS o con cámara virtual del OBS podemos transmitirlo vía Zoom, vía Teams o Google, ¿cierto? Eso es correcto, sí, puede manejar cualquier plataforma, no hay ningún inconveniente con esa transmisión. Algo que me llama la atención es el apunte de la cámara. ¿Cómo se realiza esta acción para configurarlo en un hotel cuando el montaje es tipo U? Bueno, listo, mira, está controlado por medio de un protocolo RS-485 a nuestra unidad central, donde ahí le configuramos unos parámetros cada vez que encendamos un micrófono. Esa es la unidad central, ¿cierto? Esta es la unidad central. ¿Cómo es la configuración? Bueno, por medio de un protocolo de control que es el RS-485, va cableado hasta la cámara y cada vez que encendamos un micrófono, ella nos va a dar una posición. ¿Cómo lo podemos evidenciar? Con nuestro ok, hablando de la amplificación, el sonido puede emitirse a una mezcladora y como tal a esa mezcladora para transmitirlo, para hacer streaming o para amplificarlo en alguna sala, ¿cierto? Claro, sí señor, se puede conectar a una consola de audio, puede sacarse el audio y mezclarlo a un computador por medio de un convertidor USB. Podemos sacar un cable de 2 RCA a un plug 3.5 y pasarlo por una capturadora de video y separar la señal del micrófono. Y las cámaras me comentaba que es de USB, ¿cierto? Sí, señor, es plug and play, como puedes ver por acá. ¿Y qué tiene conectado en este PC? No, en este momento estamos transmitiendo por OBS las dos cámaras para que puedan visualizar nuestros clientes en el monitor. Ok, y por último, ¿cómo es la configuración en sala o cómo se realiza el ajuste?
Bueno, estas cámaras se pueden realizar unos presets o unos posicionamientos. Tiene hasta 9 presets cada cámara. Es súper sencillo, les voy a mostrar. Este es nuestro control de cada cámara. Entonces, se puede manejar hasta 4 cámaras por control. Solo configurándole un ID a cada cámara. En este caso, vamos a mover la de color negro. Y vamos ahora a mover la cámara de color gris. La persona habla por acá, entonces queremos ver cuando la persona habla o activa el micrófono. Ya está activo, ¿cierto? Sí, señor, ya está activo. Ahí lo podemos evidenciar mediante el LED encendido. Hola, hola, sí, buenas tardes, ¿cómo están? Mucho gusto, mi nombre es Alexander Hernández. Ahí lo puede evidenciar. A través de ese monitor, redes sociales para que lo sigan, configuraciones, cotizaciones, coméntenos. Bueno, tenemos Instagram como BioGroupsAS, cotizaciones al número 305-767-0958. Somos una tienda virtual, todo por medio de WhatsApp. Solicitan lista de precios y ya. Hola, ¿qué tal, John? Muchas gracias por tenernos aquí. Sí, esta interfaz me parece bastante interesante y por eso me gustaba hablar acerca de esto un poco. La fabrica una empresa austríaca, europea, que se llama Lewitt. Lewitt, entre otras cosas, hace micrófonos de estudio bastante conocidos y de alta calidad, y también tienen toda una gama de micrófonos para escenario, para instrumentos, etc. Pero lo que acaban de lanzar, esto es un producto realmente nuevo, es esta interfaz, la interfaz de dos canales que se llama Connect 6. Pero lo más especial que tiene esta interfaz es que yo la puedo utilizar en forma completamente autónoma. Eso significa que no necesito un computador. Normalmente la interfaz está hecha para convertir una señal de micrófono y llevarla a un computador donde uno va a grabar. Pero en este caso yo puedo conectar el Connect 6 directamente a un celular o un tablet y entonces hacer mi transmisión, por ejemplo, de YouTube directamente utilizando la interfaz de modo como casi como una mezcla, una consola de mezcla, donde puedo tener dos o más señales que las estoy mezclando, incluyendo salidas independientes para audífono, y de esa forma puedo hacer mi programación al aire solamente llevando esta interfaz y nada más, no necesito el computador. ¡No me digas! La interfaz se conecta a través de un puerto USB-C. Y, no es por Bluetooth. No es por Bluetooth. Es físico, mejor. Es físico porque sí, el Bluetooth, primero que siempre tiene limitación en la cantidad del ancho de banda del audio que puede pasar, pero aparte de eso también puede tener interferencia. Así que no, tiene una conexión física por cable. Ok, a través del cable USB-C va al teléfono móvil y a su vez puedo grabarlo o puedo transmitir con el celular, ¿cierto? Correcto, así que si yo quisiera hacer con esta situación, por ejemplo, podríamos hacer la entrevista en vivo y llevarla directamente a YouTube, a Facebook o donde sea. Y simplemente utilizando esta interfaz me permite expandir las posibilidades y tener una entrevista con más de una persona, o si quiero incorporar música de fondo, lo que sea, cualquier otra señal de audio, la puedo manejar a través de esta interfaz. Y me comentaba por último que tiene salida de audífonos, monitoreo independiente por canal, ¿cierto? Exacto, es sumamente flexible esta interfaz en la forma de cómo puedo llevar la señal de audio de entrada a cualquiera de las diferentes salidas. Tiene incluso salidas para parlantes, tiene salidas auxiliar y asimismo tiene dos salidas independientes de audífonos, así que las puedo controlar todo en forma muy independiente. ¿Cómo es la alimentación de ese dispositivo? ¿Es por corriente, por cargador? Coméntenos. Cuando está conectado a un computador en la forma tradicional, se alimenta por el mismo cable USB-C como lo tenemos ahora. Ya lo saben. ¿Qué tal amigos? Estamos con Raúl Hull de Homerest para que lo tengan en cuenta. Nos va a demostrar el manejo de este equipo, de esta unidad de transmisión, de ese Homerest, que sirve lógico para transmisión de broadcast a distancia, ¿cierto? Correcto, es un producto que remoto, que te lo llevas a cualquier parte del mundo, lugar donde vayas a querer hacer una transmisión remota, ya sea un partido de fútbol, un partido de béisbol, o si quieres hacer un programa desde un patrocinador o algo. Nada más. Móvil. Ajá, es el reemplazo de la móvil. Pero en vez de tener un carro con 4 llantas, tienes este aparato. Que cae las palcas. Sí.
poquito más grande que la palma de la mano, pero es muy versátil, ¿cierto? Exacto. Con esto te lo llevas al estadio, le conectas dos micrófonos y haces tu transmisión de partido con una buena calidad de audio, como si estuvieras en el estudio. Sí, claro que sí. ¿Cómo es el manejo y la conexión? ¿Cómo se conecta? Se conecta a través de antena Wi-Fi. ¡Estupendo! O puedes hacerlo a través de modem 3G o 4G o a través de cable de red. Si tienen en el estadio, tienen internet, nada más te conectas aquí y ya. ¿Y si en un hotel tiene Wi-Fi, cómo hacen? Nada más te conectas con la antena Wi-Fi, te conectas a la red Wi-Fi del hotel y ya transmites. Coméntenos de las entradas de audio. ¿Cuántas entradas a comparación de la anterior versión tiene dos? La versión anterior tenía una en la unidad principal y tenías un mezclador con cinco más, para un total de seis. En este nuevo equipo tenemos dos entradas en el equipo principal, una aquí y una acá, y puedes ponerle un mezclador para seis también, para cuatro más. O sea que vas a tener seis también. El producto anterior tenía seis, este también puedes tener hasta seis. Desde el estudio, ¿cómo hace para que reciba la señal de ese? ¿Qué dispositivo tiene? Tienes un equipo muy parecido a este. Ese es un Opal, ¿cierto? Ajá, pero este es lo mismo que un receptor de este. Lo pones en el estudio y aquí recibes el audio que viene sobre IP, lo recibes aquí y lo mandas a la consola. El anterior, que tuve la oportunidad de conocerlo, tenía una parte como un lápiz, como es la parte táctil, ¿cierto? Correcto, ese era el equipo anterior. Ya este equipo, como es más moderno y tiene una pantalla mucho más grande y tiene un procesador más grande, ya entonces ahora tenemos la habilidad de... Sí, porque antes era con un lápiz, ¿cierto? Antes era con un lápiz, ahora nada más puedes usar la mano sin ningún problema. Estas son las diferentes IP donde tú te vas a conectar. O sea, estos son unidades de rack que están por todas partes del mundo y supongamos que yo aquí me quiero conectar a, no sé, a Barranquilla, a Medellín. Yo nada más aprieto el botón y aprieto conectar y ya me conecto. Y el audio que entra aquí lo comienzo a mandar a los receptores que estás en las diferentes ciudades. Desde Bogotá o desde Cali, conectarme con una emisora que esté, por ejemplo, o con un rack en ese sentido que se ha instalado en cualquier ciudad, ¿cierto? De cualquier parte del mundo. Redes sociales para que lo sigan, cotizaciones, coméntenos. Me pueden mandar un correo a mí, raul@comrex.com, o la página de web comrex.com, o me pueden mandar un WhatsApp a 217-607-3483. Bueno, Raúl, muchas gracias. A la orden, estamos a la orden. Y bien, amigos, estamos con el ingeniero Oscar TRCF para que lo tengan en cuenta, lo mejor del sonido y la tecnología italiana. Bueno, aquí desde Tecnotelevisión para que nos comente acerca de esta importante marca para la parte del sonido. Coméntenos. Bueno, como todos ustedes bien saben, nosotros tenemos aproximadamente 20 años en Colombia con nuestros distribuidores. RCF es una marca italiana, totalmente hecho en Italia. Claro, claro. Empezamos con un hilo de cobre y terminamos con nuestros sistemas completos. Es decir, todo está hecho bajo el mismo techo, lo cual nos da un control de calidad total sobre la manufacturación del producto. Tenemos 70 años en el mercado y bueno, más que hablar, tienen que ver nuestros productos. Detrás de mí, y lo comparto en diferentes tomas acerca de este, ¿cómo lo podría denominar? ¿Cabina, altavoz? Coméntenos. Esto es un sistema, realmente es sistema. Un sistema. Sí, un sistema. Esta es la iVox. La iVox está configurada por un cabezal que tiene 8 componentes de 2 pulgadas y luego abajo tenemos, en este caso, un bajo de 12 pulgadas. Tiene una potencia total de 700 vatios RMS. ¿Y de pico? De pico tiene 1400 picos y todas sus correcciones las hicimos con filtro FIR, lo cual nos da una integridad, una prestancia, un SPL fantástico. O sea, no hay ningún parlante en el mercado que se pueda, en este tipo de sistema, que se pueda parar al lado de la iVox. ¿Y de drivers internos qué maneja? ¿La misma marca? Los drivers internos son todos RCF, son todos drivers hechos por nosotros. Como te comenté, viene 8 drivers de 2 pulgadas para el pequeño, la columna estéreo, el array que tenemos aquí, y un 12 pulgadas para las bajas frecuencias. ¿La acústica siempre se maneja horizontal, vertical, o sea, depende del auditorio? Siempre se usa de esta manera, esta es la única posición, y no puedes usar una al lado de la otra, o sea, sistema único, L y R, no puedes reforzar uno al lado del otro, es decir, este es el sistema. O sea, puedes tener dos torres, una por lado.
hablando de la configuración y de la parte del sonido para un auditorio para más de 300 personas, coméntenos. Bueno, esto es un parlante que te puede hacer fácilmente 300 personas. Los he visto trabajar en hoteles, ¿cierto? Sí, lo puedes trabajar. O sea, es un parlante que te puede funcionar para hacer tanto como conferencia, porque es muy elegante, es discreto, es low profile, es discreto. Y aparte de eso, puedes hacer conferencias, puedes hacer música grabada, DJs, pero lo más interesante es que maneja la dinámica para poder trabajar una banda en vivo. Es decir, tú por aquí puedes pasar un bombo en vivo. Hablando de canales, ¿se puede trabajar tanto en consola análoga como digital? Claro, lo puedes trabajar. Ella siempre me ha pedido una entrada que tú le pones, bien sea cualquier tipo de salida, bien sea de un análogo o una digital, a la entrada del sistema. Esta configuración, ese sistema negro, a diferencia de la blanca que la he visto recientemente, la diferencia es que trae un mixer incluido, ¿cierto? ¿De cuántos canales? La Evox J8, que es el parlante, la misma configuración que el de madera, y tenemos la J-Mix, que viene con una consola digital, ya con todo lo necesario para poder hacer una banda. Tiene sus 6 canales XLR, más 4 salidas, más 4 entradas jack. Y para conectarlo a un celular, para efectos de prueba de sonido, ¿tiene la posibilidad? Tiene comunicación con Android y con iOS por Bluetooth. Puedes enviarle música a través del Bluetooth, así como... Ah, ¿tiene Bluetooth? Tiene Bluetooth. Puedes enviar la música a través del Bluetooth, como también puedes abrir las apps que están disponibles, como dije, para Android o para iOS, y hacer el control de manera inalámbrica de la mezcla. Puedes mezclar la mezcla e inclusive puedes conectar varios dispositivos y cada músico podría controlar la mezcla. Te explicas fenomenal. Y por último, para el operador, para el técnico, ¿es muy complicado transportarlo o es muy fácil? No, es un sistema súper liviano, súper liviano. A comparación de una cabina, ¿cierto? Pesa lo mismo que una cabina prácticamente, que una cabina tradicional. Ah, ok, inclusive de trípode, de la de toda la vida. Sí, claro que sí. Sí, de la de toda la vida, inclusive menos. Ok, por supuesto. ¿Y redes sociales para cotizaciones, precios? Coméntenos. Bueno, con todo lo que son precios, o sea, nuestra página es www.rcf.it. En Colombia estamos distribuidos por una empresa que se llama RCF Latam. Entonces, ya lo saben. Y bueno, esperamos que les haya gustado el video. Ya lo saben, like, compartan el video, comenten. Y no olviden para que se suscriban aquí en @alairejohn. Síguelo en redes sociales @alairejohn. Aire, aire, aire.